amigas mías tienen muchísimos problemas a consecuencia de la autoestima, al no quererse, al no valorarse, al no aprender a apreciar sus virtudes y sus defectos, porque la autoestima no es solo quererte ciegamente y pensar que eres lo mejor del mundo. No, la autoestima es quererse sabiendo lo que tenemos como virtudes y tenemos como defectos. Esa es la autoestima, quererse tal y como uno es, aceptarse tal y como uno es y trabajarse en las cosas mejorables. Es muy importante, ¿vale? Eso sí, hay que mirar por la salud, a intentar tener una vida sana.
no nos obsesionemos, yo la primera, con el físico. El físico se trabaja. Si uno quiere estar mejor, puede trabajarlo. Pero no debemos infravalorarnos porque algo físico nuestro no nos gusta. Somos quienes somos y somos perfectos tal y como somos. Perfectos. Y tenemos que aprender a querernos nosotros mismos para poder tener relaciones sanas en general con los demás. Miro la grabadora porque me estoy quedando sin pilas. Ya lo comenté en un vídeo anterior, que no sé si lo voy a publicar antes o después. Y no tengo más pila. Hasta que compre, pues tengo que aguantar con estas. Pero cuando se apaga la grabadora, no se guarda el audio. Y no me gustaría perderlo. Nada más que termine este vídeo, voy a comprar pilas para que no tenga este problema. No está inquieta mirando a ver si se apaga la grabadora. Bueno, chicos y chicas, es muy importante el tema de la autoestima, de verdad lo digo. Y intentad no tener temas tabúes, ¿vale? Mira, de verdad me encuentro tanta gente valiosa con unas inseguridades impresionantes que sufren muchísimo. Un momento. Se pone a roncar cuando hablo en ASMR para que no os moleste. Me da tanta pena, tanta impotencia ver a esos chicos, esas chicas y personas también mayores, ¿no? Que tienen una inseguridad, que esa inseguridad hace que vean más allá de lo que está pasando. Al final viven con fantasmas porque se crean películas inexistentes a consecuencia de esa inseguridad. Piensan que están hablando mal de ellos, piensan que su pareja han dicho, hecho algo con alguna doble intención, que a lo mejor no es así. El problema es que acaban volviéndose personas tóxicas consigo mismas y también con la gente que tiene alrededor. Por eso, chicos, la autoestima es importante cuidarla. No solo para querernos, valorarnos, conocernos mejor, sino para tener una mejor calidad de vida emocional, psicológica, de energía, tanto con nosotros como con el resto del mundo. Saber qué queremos y qué no queremos, qué estamos dispuestos y qué no estamos dispuestos a tener en nuestra vida. Pero con amabilidad, siempre con amabilidad, educación, templanza, disciplina y con seguridad en uno mismo. Es que creo que es uno de los motivos mayores que yo veo, al menos en la gente, que produce tantos problemas. Eso después ya se une con el tema del ego, del yo. Y ahí se mezcla ya una serie de circunstancias muy complicadas, ¿vale? La gente que tiene un ego muy superior, que ya lo que se creen es más que nadie, ese ego en exceso, porque todo el mundo tenemos que tener ego porque es sano, pero en su justa medida, ese ego en exceso anula a las personas que se sienten chiquititas, y no podemos permitir ni ser esas personas que absorbemos la energía de los demás, ni ser esas personas chiquititas o que nos creemos chiquititos o chiquititas, que nos dejamos apalear y machacar por esos comportamientos. Eso no lleva, chicos, a nada bueno, ni a nada bueno, al revés. También hay que comprender que todo no es culpa nuestra, porque la
persona con inseguridades se echan la culpa de muchísimas cosas. Esto no ha funcionado por mi culpa. Esto no salió porque yo no he actuado bien. Vamos a ver. Simplemente que sea realista. Lo que hayamos hecho bien, está bien hecho. Lo que hayamos hecho mal, está mal hecho. No pasa nada. No hay que hacer tabú de las cosas que nos duelen. Al revés, hay que enfrentarnos a las cosas que nos duelen. Hay que plantarle cara a lo que nos afecta para poder superarlo, para poder familiarizarnos con eso, para poder normalizarlo, ¿vale? Es verdad que quería hacer un vídeo de story times porque esta semana pues estoy intentando grabar story times, ya que la semana pasada hice roleplays, muchos roleplays, y publiqué muchos roleplays, pero he visto una serie de cosas en gente cercana que me ha movido muchísimo por dentro y quería guardar mi opinión con respecto a este tema que es tan importante en la sociedad, de verdad. No permitáis parejas celosas, por Dios y la Virgen. Vamos a ver, somos adultos. Una persona adulta es la que tiene una pareja, una relación, y si decide tener una relación es para ser fiel y respetuoso. Hay que ser conscientes, chicos y chicas, de que hay gente en el mundo, ¿vale? A mi novio le van a traer un montón de tías. A mí me puede atraer otra gente. Eso es, está dentro de la naturaleza humana. Pero de ahí a ser infiel, no, ¿vale? No, porque no quiere, no te apetece, no te nace. Tú quieres a tu pareja. Y aunque vea otro chico o chica que te atraigan, aunque lo veas, no vas a dar cabida a ello. Hay que confiar, de verdad. Y si al final vemos, porque claro, nosotros no podemos controlar el hecho de que nuestra pareja nos vaya a traicionar. Pero no se puede vivir con miedo, ¿sabéis? Si la hemos elegido es porque creemos que podemos confiar en ellos o en ellas. Y si al final nos la pega, pues sencillamente no era la persona de nuestra vida. Ya está, a otra cosa. Pero lo que no se puede vivir es con ese miedo. O con, por ejemplo, estar continuamente investigando el móvil o si ve pelos en la ropa. Eso no es sano. Si te encuentras algún signo de infidelidad, que sea muy claro, pues ya está, tú rompes tu relación, se acabó. Pero a lo mejor tu pareja es fiel. Y nosotros no hacemos películas que no corresponden, ¿vale? Esto también lo digo por otra gente que conozco. Y bueno, como ellos, tantísima gente. Entonces, no se puede vivir ni con miedos, ni con inseguridades, ni con temores. Hay que intentar llevar una vida lo más sana posible, tanto con nosotros mismos como con el resto del mundo con el que convivimos, nuestros padres, hermanos, amigos, trabajo, compañeros, todo, animales, todo. Bueno, mis chicos y mis chicas, voy a cortar ya, ¿vale? Antes de que se me apague el micrófono, voy a comprar unas pilas para que no me pase esto y no tenga tanta prisa el próximo día. Que os quiero mucho y por favor recordad que valéis, todos vosotros valéis muchísimo, y que se os quiere. Estamos rodeados de gente que nos quiere, nos valora y nos comprende. No estamos solos, todos somos un equipo, todos somos un equipo que nos complementamos. Lo que uno tiene mejor y algo peor, otro lo tiene de mejor y de peor. Es decir, nadie es perfecto. Todo el mundo tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Todo el mundo. Pero nos tenemos que aceptar y querer, ¿vale? Y hacer posible